con un nuevo editorial. Este editorial un poco más enrumbado, lo que va a ser el tópico de las siguientes transmisiones de La Clave a partir del día de hoy hasta las elecciones seccionales programadas para el mes de febrero del año 2023. Iniciamos una serie de entrevistas para comenzar a ver los números en cuanto a las realidades electorales que se vienen sintiendo o palpando tanto en Guayaquil como en la provincia del Guayas y en el Ecuador en general, a ver el termómetro que los ecuatorianos tenemos o con lo cual medimos nuestra intención de voto para ver cómo llegamos al mes de febrero del próximo año. Sin lugar a dudas, es otro escenario político. Es un escenario político totalmente distinto al que nos hemos enfrentado o hemos vivido en los últimos años y en las últimas elecciones. Ya las promesas de trabajo, las promesas de empleo, las promesas de lucha contra la anticorrupción, que fueron las que marcaron la pauta y que fue el derrotero por el cual los candidatos transitaron en las últimas elecciones, ya marcan una tendencia así, pero definitivamente han sido vencidas por otra necesidad ciudadana que hoy más que nunca se siente, la inseguridad. Es definitivamente la inseguridad y el tema de cuáles propuestas o cuántas propuestas nos pueden dar nuestros candidatos a las elecciones seccionales, a los distintos lugares o puestos o cargos que vayan desde la prefectura hasta las alcaldías y concejales, que nos puedan dar soluciones a lo que vivimos día a día los guayaquileños en la provincia del Guayas y al nivel nacional en todo el territorio ecuatoriano. Definitivamente tampoco podemos ya soportar esta muletilla de que porque somos alcaldes o alcaldesas, prefectos o prefectas, no podemos hacer nada por la seguridad. Ya no. Ya clavarnos las manos y quitarnos esas responsabilidades ya no cabe en esta elección. Hay que tomar el toro por los cuernos y parece ser que ese ha sido ya el camino por el cual han transitado o han empezado a transitar distintos precandidatos que han entendido y han sintonizado que a los electores en esta campaña lo que nos interesa es saber qué vamos a hacer con la inseguridad. A partir de este punto vamos a comenzar a conversar con algunos actores, tanto políticos como analistas, para que nos digan y nos den a entender qué pide el electorado actual en la República del Ecuador y, como muy bien dijimos, en Guayaquil y en la provincia del Guayas, en estas nuevas elecciones. Partimos a principio con esta nueva entrevista con un analista político, analista que ya está presente con nosotros y con quien vamos a ver números, tanto en Guayaquil como en Guayas, para ver cómo se siente, cuál es ese termómetro del electorado en esta provincia. Iniciamos entonces así. Vamos a caminar por el camino y vamos a transitar por el camino de los números. Vamos a ver qué necesita o qué requiere actualmente el electorado y sentimos que a partir del día de hoy podemos caminar con ustedes para descubrir, redescubrir cuáles son las nuevas necesidades del electorado a nivel nacional.